Hola, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás? ¿Cómo te trata México? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, mira, a ver, vamos a iniciar un poco con contexto y me gustaría preguntarte, la comunidad internacional está en vilo por lo que está pasando en Venezuela. Tenemos a organizaciones internacionales preocupadas por la situación política, social, económica. ¿Y tú consideras que esta crisis, sobre todo la social que se está viviendo en este momento, la falta de prestación de servicios, de recursos y demás para la población, puede llegar a un punto cumbre en el que ya no se, ya sea insostenible y bueno, ¿qué crees que pueda hacer Maduro para evitar que esto se desborde? La crisis humanitaria en Venezuela es producto de la quiebra del sistema. Vivimos durante 10 años en una burbuja de rentismo petrolero. Un alza en los precios del petróleo le permitieron al gobierno generar toda una red de clientelismo, de subsidios, y subsidios que no fueron acompañados con una política de reinversión productiva, de apertura económica, de inversión en las propias empresas del Estado. Y cuando el barril del petróleo se desplomó, como en todas las economías rentistas, pues el país quedó en quiebra. Y quedó en quiebra sencillamente porque el 80% del aparato productivo fue destruido, más de 6 millones de hectáreas de tierra fueron expropiadas, más de 1.500 empresas expropiadas y destruidas. Y ciertamente, pues eso condujo a una crisis que estamos viviendo hoy, donde el Bolívar además tuvo un franco deterioro y una profunda devaluación, y hoy los venezolanos no solo es que no tienen cómo ganar los recursos necesarios para acceder a los productos de primera necesidad, sino es que el dinero que hay no alcanza para comprar los productos, porque todo es importado. Para que tengan una idea, 87% de los productos que consumimos en Venezuela son importados, con una entrada de dólares muy baja y sin capital por parte de la empresa privada para poder invertir en producción, en importación. Que esta crisis pueda empeorar, sin duda, una crisis humanitaria que está afectando la vida de los venezolanos. Hoy 16% de los niños en nuestro país sufren de desnutrición infantil, y súmale a eso el 60% que está mal alimentado. Hoy 60% de los venezolanos manifiesta no desayunar en Venezuela. Estamos hablando de cifras que se dicen de una manera muy sencilla, pero que reflejan un poco la realidad cruda de un país que está en franco deterioro humanitario, social, económico, político. Durante estos 10 años de aumento del barril del petróleo, el gobierno, a partir del subsidio y la red clientelar, subía en popularidad. Y eso le fue permitiendo llevar adelante reformas institucionales para garantizar más el control. Hoy, con un país quebrado, cuando los venezolanos voltean la cara y tratan de manifestar en contra de la crisis, tratan de manifestar por su vida, por la libertad, por el futuro, en contra del hambre, de la crisis que estamos viviendo, pues hay un gobierno que lo controla todo. En Venezuela no hay separación de poderes, no hay libertad de expresión, y la disidencia es perseguida, asesinada, torturada, encarcelada. Por lo que nos estamos enfrentando a una dictadura, y una dictadura por múltiples razones: la falta de separación de poderes, el irrespeto al Estado de Derecho, la persecución política, las violaciones en derechos humanos, la falta de libertad de expresión. Una dictadura que hoy no tiene recursos para solventar los problemas económicos que estamos viviendo, que no genera confianza en el sector empresarial nacional o internacional para que vaya a invertir en nuestro país, pero además una dictadura que utiliza los mecanismos institucionales, el narcotráfico y la violencia, para controlar todo lo que tenga que ver con la disidencia. Puede estar peor, sin duda. ¿Que colapsó? Yo creo que ya colapsó. Sin embargo, para poder sacar del poder una dictadura se necesita mucho más que el colapso. Y ese es hoy el dilema que tenemos nosotros como opositores en Venezuela. Y bueno, hablando de la oposición y de esta dictadura que se está desarrollando en este momento en Venezuela, ya no es la primera vez que se adelantan las elecciones, ya se había dado en otras ocasiones, pero sí es la primera vez que se da en un contexto de negociación, con veeduría internacional, con una serie de condiciones que en teoría deberían haberse respetado,
por ambas partes. Entonces el gobierno decide adelantar las elecciones y deja de algún, bueno, no, totalmente fuera a la oposición. Como, ¿consideras que la oposición debería entrar en este proceso electoral? No. Nosotros el día de ayer tomamos la decisión de no participar. Además, hay otro tema clave, ¿no? En las negociaciones se estaba conversando para que el gobierno garantizara las condiciones electorales. El gobierno se negó. Adelante el proceso electoral. Pero tampoco es la primera vez que nosotros denunciamos fraude. Ya lo hemos denunciado en otras ocasiones. Sin embargo, en el pasado nunca habíamos tenido el reconocimiento de la comunidad internacional del fraude como tal. Lo denunciamos en el 2002, lo denunciamos en el 2004, se denunció en el 2005, se denunció en el 2013, pero la comunidad internacional siempre reconocía al gobierno y reconocía los resultados electorales. Hoy no es solo la denuncia de fraude, hoy no es solo que la comunidad internacional evidenció cómo el gobierno se negó a garantizar las condiciones y adelantó el proceso para llevar adelante otro nuevo fraude en Venezuela, sino es además que la comunidad internacional, algunos países, y esperemos que puedan ser más en las próximas horas, los países se están negando, uno, a no reconocer el proceso del 22 de abril y en efecto a no reconocer al que pueda ser presidente electo de ese proceso. Eso no quiere decir que neguemos la posibilidad de que Maduro tiene el poder y lo controle, por supuesto, pero reconocerlo ya como un presidente, un Estado democrático que garantice el Estado de Derecho, eso no va a volver a pasar. Y sobre ello pues vendrán un conjunto de medidas de la comunidad internacional que hoy en día para la oposición son fundamentales. Y son fundamentales porque, te repito, en Venezuela asesinan a la disidencia, persiguen a la disidencia, hay un control institucional, los altos generales están encargados del negocio del narcotráfico, por lo que los tienen absolutamente silenciados. Hay presencia de guerrillas, de paramilitares, hay presencia de células terroristas en nuestro país, amparadas por el gobierno, por lo que la disidencia y el ejercicio de la oposición en Venezuela es muy duro. Y súmale a eso un control social importante, no producto de la popularidad, como era en el pasado. Hoy 8 de cada 10 venezolanos rechazan a Nicolás Maduro. Un control social con la intimidación, con los mecanismos de represión que tienen en las distintas comunidades de nuestro país. Pero a lo mejor que la comunidad internacional esté tan pendiente y quiera de alguna manera implementar ciertas sanciones porque lo están haciendo, puede generar que Maduro cambie las reglas del juego de nuevo. ¿Y crees que eso puede afectar todavía más? Sin duda, el aumento de la presión internacional generará como consecuencia el aumento de la persecución interna. Cada vez que un país, por ejemplo, cuando la Unión Europea dio las sanciones a funcionarios venezolanos por corrupción y violación de derechos humanos, inmediatamente en Venezuela fueron detenidos alrededor de 5 dirigentes políticos. Pero es un costo que tenemos que asumir nosotros los dirigentes, ¿no? Es parte del riesgo que corremos todos los días y no por eso podemos doblegarnos, podemos no pedir que la comunidad internacional se vuelque sobre esta situación en Venezuela. En este momento hay una fuga, como mencionabas, de capital humano, capital económico, no hay inversión, y se está desatando una movilidad impresionante de personas hacia otros países, sobre todo Colombia, que en este momento ya está empezando a militarizar la frontera, porque se están generando, como mencionabas, hay células criminales, hay guerrillas, están reclamando sobre territorios y, bueno, que se militarice una frontera cerca de una persona que es una dictadura. Como, ¿qué efectos puede tener esto más adelante para instar a que Maduro, no sé, o sea, se sienta presionado de alguna manera directamente en sus fronteras a... Este gobierno ha construido una narrativa antiimperialista durante estos 20 años, ¿no? La presencia del imperio, el peligro del imperio, la narrativa de los descalificativos contra Trump, contra Obama, contra George Bush. Una narrativa que, bueno, durante algún tiempo funcionó. Sin embargo, en medio de esta crisis humanitaria, la narrativa antiimperialista no genera ningún eco dentro de la sociedad. Hoy en Venezuela hay 4,5 millones de venezolanos en el exterior y las estimaciones de este año, las más modestas, alcanzan los 8 millones. Estamos hablando casi del 30% de la población. ¿Por qué se van? Primero se fueron los empresarios perseguidos, aquellos que les expropiaron fincas, aquellos que les expropiaron sus empresas.
Luego comenzó la persecución en Venezuela y comenzaron a irse esos dirigentes que estaban perseguidos, órdenes de captura, persecución, amenazas de muerte. Luego comenzó a irse el capital humano, la masa profesional, médicos, abogados, ingenieros. Mucha gente del sector petrolero también se comenzó a ir del país. Luego comenzaron a irse los jóvenes universitarios a buscar oportunidades. Aquí en México hay muchos jóvenes universitarios. Pero ya está sucediendo algo muy grave. Ya se está yendo todo el mundo. ¿Y por qué se va todo el mundo? Porque si un venezolano viene a México y alcanza a conseguir un empleo como ilegal incluso, que le dé poco menos de sueldo mínimo, con poco menos de 70 o 50 dólares puede mantener a su familia en Venezuela. Esa es la realidad. En Venezuela el sueldo mínimo son 3 dólares al mes. En México hacer 30 dólares es bastante sencillo, trabajando de ilegal, de cualquier cosa. Pero además no es solo eso, es que en Colombia actualmente hay 500.000 venezolanos, porque sucede más o menos lo mismo. La devaluación del bolívar generó que por cada peso tú obtengas muchísimos bolívares en Venezuela, eso como moneda colombiana. Venezolanos que prefieren dormir en una plaza hoy, como los 80.000 venezolanos que están en Cúcuta durmiendo en plazas según el censo que se hizo de la Fundación de Venezolanos en Cúcuta hace poco menos de un mes, porque los pocos pesos que pueden producir, que no dan para vivir en condiciones mínimas en Cúcuta, te dan para mantener a tu familia en Venezuela. Si hay una militarización en la frontera, ¿por qué? Primero porque el desplazamiento de la guerrilla hacia Venezuela, protegida por el gobierno, que no es nuevo, es un fenómeno viejo, está generando estragos, el contrabando de extracción que fomenta el gobierno nacional. En Venezuela sí es cierto, como en todas las fronteras del mundo, que hay venezolanos que pasan productos regulados hacia Colombia para revenderlos, pero el principal contrabando de extracción en Venezuela se da por política de Estado. Pasan las gandolas de gasolina de petróleo, las gandolas de gasolina de petróleo de Venezuela, las pasan a Colombia por los puentes amparados por los funcionarios de seguridad. En Venezuela el litro de gasolina cuesta un bolívar. Un bolívar en dólares representa 260.000 bolívares, este el dólar. No hago la cuenta ahorita, pero para que tengan una idea. Por lo que es un negocio para los funcionarios del gobierno. Hay una crisis humanitaria en Macao, también se presenta, que es la frontera con el Estado Bolívar, la frontera con Brasil. Hay una militarización y ciertamente pues ya nos convertimos en un problema de Estado para muchos países. Eso simplemente es reflejo y evidencia de la crisis humanitaria que vivimos y cómo el gobierno no está dispuesto a asumir políticas para que nuestra gente no se siga yendo o simplemente puedan volver a Venezuela. Hoy el retorno de los venezolanos a nuestro país depende exclusivamente de que el gobierno cambie. No hay ninguna confianza, no hay ninguna medida, incluso yo me negaría a pensar que el gobierno tiene las actitudes o las vocaciones para rectificar en sus comportamientos. No parece que va a ser así. Bueno, y ya por último, ¿crees que la oposición tenga alguna salida en este momento? Sí, por supuesto, mientras hayan ganas, hay fe y hay esperanza. Lo que sí sé es que la situación está muy compleja. Y yo lo digo con mucha humildad, ya no depende solo de nosotros. Y no depende solo de nosotros porque en Venezuela la vida no cuesta nada. Matar a alguien como asesinaron a Oscar Pérez no genera ningún costo, salvo el lamento de los venezolanos y salvo todo el shock internacional que eso generó. En Venezuela hay 5 diputados presos, independientemente del foro parlamentario Las Razones. En Venezuela asesinan gente por disentir con francotiradores, con bombas. La vida en Venezuela no vale nada. Y yo quizás lo digo muy sencillo, pero es que hasta nosotros hemos perdido la capacidad de asombro alrededor de los sucesos que ocurren en Venezuela. Nosotros requerimos la ayuda de la comunidad internacional. Cada sanción, cada bloqueo, cada medida de protección, cada resolución que sale de los organismos internacionales son fundamentales para aumentar las contradicciones dentro del mismo oficialismo. Nosotros, nuestro papel, por supuesto, es el de agitar, el de organizar, el de articular intereses. Hay muchos compañeros dirigentes que se han tenido que ir del país por órdenes de captura, otros que han muerto, otros que están presos.
Nosotros no somos indispensables para la lucha. En Venezuela hay un importante capital humano dispuesto a seguir peleándolo. Yo puedo estar hoy aquí, mañana llego a mi país, me meten preso por alguna declaración que di en México y siempre va a haber alguien que me pueda sustituir. Pero sí requerimos que los ojos del mundo no solo volteen a mirar, porque ya lo hicieron. Necesitamos que los ojos del mundo se mantengan en Venezuela y nos puedan ayudar con todos los mecanismos que el derecho internacional público ofrece para poder agilizar un espacio de transición en Venezuela. Nosotros lo que estamos planteándole al mundo es una transición política en Venezuela para poder salir en paz de esta crisis que hoy tenemos. Bueno, pues esas son las preguntas por ahora. No, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y por darnos la entrevista. Seguro, gracias. Aquí voy a decir, ¿no?